La titular de la Secretaría de Desarrollo Social Humano de Guanajuato y una de las tres aspirantes a la candidatura del PAN por la gubernatura, Livia Denise García Muñoz Ledo, afirmó que al llegar su momento electoral se separará de su cargo. Con 8 votos a favor y 3 en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el contenido de la reforma electoral impulsada por el PAN y el PRI en el Congreso local, misma que fue aprobada a finales del año. Tras la aprobación de la reforma con 21 votos del PAN y 3 del PRI, el grupo parlamentario de Morena presentó un recurso institucional contra la modificación de la ley. Al menos 5 menores de edad han denunciado a profesores de la Escuela de Karate Do de la Deportiva Enrique Fernández y Martínez por abuso sexual. Los casos se acumularon desde que tenían las edades de los 13 hasta los 16 años de edad y acusan de negligencia a las autoridades que mantienen la impunidad. En rueda de prensa se presentó Dana, ex seleccionada nacional de la disciplina de Karate Do, quien dijo que el objetivo es hacer visible estos casos.